En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico. Que puede, ¿what? Que puede transformar tu vida. Ese es el micrófono que está complicado. Pero nada, estamos vivos, que es lo importante. Sí, estamos aquí. Tenemos salud. Y cobramos. Tenemos salud. Sí. Mira, esto es malo. Ponme ese video ahí de esta denuncia que me hacen. Esta denuncia que me hacen dirigida para medio ambiente, para nuestro alcalde, Dio Astacio. Esto lo ve Dio Astacio rápido. Pónmelo ahí, por favor. Pónmelo ahí. Este videíto de la calle 4 de agosto, número 102. Déjame ver si suena. Dale, play. Esto es una pollera que está ahí en la 4 de agosto, que tiene al sector completo al salto de la pulga. Además de este camión que está en una callecita estrecha como la 4 de agosto, que le... Ponme la foto del camión. Que le dificulta el paso a los... Ahí, déjala ahí. Le dificulta el paso. Una patana, no un camión. Es una patana, no, una patana en una calle que no puede estar. Además de toda la contaminación de pluma, de desechos de los pollos. El mal olor de ese pollo. Hedor que tiene eso ahí. Entonces le pedimos al alcalde, digo, hasta si yo le voy a hacer llegar este video, lo voy a subir ahorita, para que etiquetemos la alcaldía y etiquetemos también a medio ambiente, para que le pongan amigo pollero. Dos puntos. Entiendo que es su negocio y que con eso usted le busca el sustento a mucha gente, lo entendemos. Sin embargo, es un área residencial. Hay que buscarle la manera y desde la alcaldía darle la facilidad a usted para que usted mueva esa pollera a otro lugar, reubicarlo, y que entonces usted nada más lleve los pollos a vender ahí. Pero la pollera en sí no puede estar ahí en la 4 de agosto. Así que un abrazo, desde el amor se lo estoy diciendo para que no se quille. Claro. Pero en este video, cuando lo subamos, etiqueten a la alcaldía y etiqueten a medio ambiente. Se te va a quejar un pollo y te va a decir... Y los pollos hacen así. Así se comienza. No. Como yo estoy bajo de azúcar, no estoy procesando bien. Al revés. Eso te va a salvar. Al revés, los pollos van a celebrar porque lo está salvando el matadero. Sigan. Lo bueno. Atención, que le hemos dado mucho seguimiento a esto y creo que estamos a punto de ver una solución. Comenzaron a llegar los equipos estadounidenses a Haití para lo que se espera sea un despliegue y recibimiento de tropas. Yo creo que este es un gran paso. Ya Haití ha dado buenas señales con los elegidos para la transición y todo esto. Si se fijan, se ha calmado un poco la violencia y todo el mundo sabe que Estados Unidos puede tardar para accionar. Pero cuando accionan, los resultados se ven. Así que nosotros nos tranquiliza un poco. Ojalá y comenzaran mañana mismo, porque todo el mundo sabe que el desequilibrio, el desorden y la violencia termina afectándonos a nosotros como país y termina también masacrando una población que no aguanta y que no tiene quien la socorra. Así que le estamos dando mucho seguimiento a esto, porque para nosotros, y no lo decimos en pose, son nuestros hermanos y sabemos que aunque no quieran, mientras más se le aprieta la tuerca a ellos, más se nos aprieta a nosotros porque van a venir para acá. Así que ojalá y mañana mismo comience a llegar la tropa y se normalice. Lo bueno en lo malo. ¡Wow! Señores, en la Florida, Orlando específicamente, hay una investigación hecha por The Associated Press que está investigando la forma en que la policía ceda a las personas cuando necesita arrestarlas. Pues esa investigación arrojó que al menos 17 personas han muerto debido a este tipo de sedación que se hace a través de un taser. Esto ha invitado a las autoridades a que de ahora en adelante se esté procurando que este taser, en vez de inyectártelo, te lo pongan en la nariz y así haga menos daño. Así que la gente de la Florida está en este momento bajo esta investigación para ver si se pueden mitigar los daños, porque en una década han muerto más de 17 personas y específicamente todas en Orlando. Lo aclaratorio. Qué penoso eso, Cuente. Josean, colócame por favor la imagen que te envié para hacer la aclaración con la imagen de la titulación. Ahí está. Antiguas tarjetas Solidaridad dejarán de funcionar, informa Gloria Reyes. Esta fue la información que circuló en diversos diarios en el país. Y
generó muchas opiniones encontradas de personas preocupadas en relación al tema de las tarjetas. Oh, tú leíste que van a quitar la tarjeta de solidaridad. No, señores. Es una titulación que deja abierta a la especulación, porque lo que sí va a suceder es que se ha realizado un llamado hasta el 30 del mes de junio para que las 200,000 personas que tienen tarjetas de banda, que no han sido cambiadas a chip y que han sido susceptibles a clonaciones, cambien sus tarjetas. Lo que se ha hecho es un llamado para que estas personas acudan a los lugares pertinentes para cambiar la tarjeta de banda a chip para proteger sus chelitos, para que las tarjetas no sean clonadas, ya que las de chip tienen una mayor seguridad. No es que el programa ni las tarjetas van a desaparecer, es que las tarjetas de banda hace un tiempo que están siendo cambiadas por las de chip y el llamado es hasta el 30 de junio. Así que si usted está en ese grupo de esas 200,000 personas que aún no tiene su tarjeta de chip, acuda a donde deba acudir para que le sea cambiada y sus chelitos estén blindados. ¡Lo malo! ¡Exacto! ¡Cuéntalo! Mi momento. Los planes de recaudo no cuadran en Colombia para Petro. En esta ocasión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reconoció esta semana que no alcanzará los 10 billones de pesos en pesos colombianos que se habían propuesto en el tema cuando él, la campaña política. Claro, mi amor, que no va a dar porque él quiere cambiar todo demasiado rápido. Por eso las protestas, por eso los colombianos están saliendo en masa del país. Sí, están saliendo los colombianos. Claro, porque el dólar está disparado, la gasolina está disparada. Ay, yo pensaba que estaba... Todas las reformas en educación, en salud y los pensionados. O sea, las personas que ya trabajaron les quieren quitar su dinero. Entonces, y ahora estamos viendo esa situación con aduanas, vamos a ver qué va a pasar, y eso es para que nos quede de experiencia a quienes vamos a poner como mandatarios. ¡Es tu momento! Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. ¿O tengo que decir el guión? No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! La semana pasada, el club Moisés de Los Mina nos escribió... Y nos escribió sobre y nos etiquetó sobre una cancha, sobre la cancha del Club Moisés que necesitaba asfalto, que pasara por allá. Sí. No, yo le dije a los muchachos, miren, yo no puedo. Sí, okay. Claro que sí, que pasé, pero mire, es el Club Moisés y ya. Ellos me escribieron, me enviaron la foto, pasa. Y yo humanamente le dije, miren, yo eso no puedo, está fuera de mis manos. Sin embargo, de Línea Ascensión y su equipo, ven el programa. ¡Ay, genial! Hicimos lo que debíamos hacer y Joan Sabino, Damián Tejeda y todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas en esta semana estarán visitando. Míralo ahí. Buenas noches, qué me querido. Qué chulada. Gracias, Bolívar Valera, por hacerte parte de esta solicitud del club. Estaremos pasando la información al departamento correspondiente, como sí lo hicieron, para que la misma pueda ejecutarse en el menor tiempo posible. Pues te cuento que esta semana el ministro de Línea Ascensión instruyó a que se haga el levantamiento. Así que es muy probable que en los próximos días se esté asfaltando la cancha de baloncesto y la cancha de Bolívar. Así que un aplauso ahí para el INE y su equipo completo. Y dicho esto, que llame el del Badén ahora. Ah, sí. Porque ese tienes tú que resolver. Dime, ese Badén. ¿De dónde el del Badén? Que tú eres el culpable. Que tú, la culpa es tuya. Sí, 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 pero yo llamo. Dale. Esto es malo. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, boletino. Ayer, cuando venía por acá, venía de la Vega, me quedé en Villa un rato. Ajá. Un diputado de la Fuerza del Pueblo está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de diputados y senadores y los regidores, que hacen unos tapones de maldad, atravesó la jipeta en medio de la calle. Ay. Dije para que se vea mucha gente. Dejen esa práctica, que ya el que va a votar, ya tiene. Tú ves, eso mismo lo que yo le decía ahorita. Señores, le cogen mala gana cuando hacen esa vaina. En los Praditos, un regidor, en febrero, él cerró la calle de los Praditos. Y yo tenía deseo de meterle una pedrada a la cara. No, mañanero, buen día. Lo bueno y malo. Ay, dale a ver. Lo bueno que la CAS, le agradecemos, en el barrio Cancino adentro, Santo Domingo Este. Ay, sí. Que
pusieron el agua, abrieron la calle, metieron los tubos y tenemos agua, gracias, le damos a la casa. Lo malo, no hay una calle que sirva, manito. No, pero van para allá, porque eso mismo pasó en el Cachón. No sé si tú has visto la carretera Cachón, que también pasó lo mismo, pero ya tiene asfalto carretera Cachón. Así que dar un par de días, oíste, que las máquinas andan por ahí. Es que están trabajando y... La máquina anda por ahí. Estaban en el Cachón, la vamos a llevar a Moisés ahora y después vamos a Josiate que vayan a la ciudad. Y el Badén, acuérdate. Pero ¿dónde diablo el Badén? Mi amor, pero mi amor. Es tu culpa, tú tienes que saber. Te lo dijo cuatro veces. El Badén de nuevo, ya. Que se llena de agua cada vez que llueve y tú no has hecho nada. Claro. Hello. ¡Malo! ¡Ay, lo malo! Sí, lo malo, que los dominicanos no tenemos la suerte que tienen los colombianos por el pasaporte que les permite irse para Europa. No quedará un dominicano aquí. No, pero tú te puedes ir para ¿cuáles son los países? Para Brasil, se puede ir. Para Brasil, sí. A bailar samba. Pues. Hello. Buenos días. Buen día, mi niña. Yo estoy llamando porque yo quiero hacer un llamado. No sé si un llamado, una denuncia. Dale, a ver. Pues resulta que los residentes de la Avenida España, específicamente Residencial Ciudades de España, estamos sufriendo por los carros que se paran al frente en el malecón. Los fines de semana ahí se arman unos teteos fabulosos. Entonces van con estos kitipó y esa bulla no deja dormir a nadie. No sé quién tenga que ver con eso, antirruido, medio ambiente. ¿No es la policía? No, la alcaldía. La alcaldía tiene que ponerse esa medalla. El COBA. No tiene que ver, pero tiene que ponerse. El COBA. Sí, pero entendemos que es un área para recrear. Claro. Entonces, por favor, no lo hagan frente al residencial. Te pongan los carros un poquito más para allá. Oye, ¿por qué te digo la alcaldía? Turismo le entregó eso a la alcaldía para esparcimiento de los municipios de Santo Domingo Este. Entonces, esa medalla de coordinación con las demás agencias puede ponérsela el alcalde. Y esa no es la policía municipal. Esa no es zona de tolerancia. O sea, no. Eso no es zona de tolerancia. Bueno, el flaco vive frente. Sí, una pelea. El flaco viene de la nochao aquí. Claro. Sí, no, es que están de forma. Lo que es. Por eso y por esta muchacha. No. Sumando eso, la Avenida España, la autopista 30 de Mayo. Se han vuelto lugares de esparcimiento excesivo de mucha gente. Cierto. Y no es que tú no compartas con tu familiar y tu amigo, tu traguito social. No es eso. Es que yo no concibo un dembow, una salsa, una guaracha y cada un merengue. Cada carro. Cada quien con su kitipok, va a ver quién sube más. Túrnense. Yo no entiendo esa parte. Nunca lo he comprendido. No es tolerancia, como dijo Nahuel. O sea, eso no es una zona para eso. No es una actividad que hay para música. Tú dices, no, hay una actividad para música. Y todos los fines de semana y eso pasa. Y es que la policía y los ciudadanos, cuando la policía llega ya a quitar una música, no empieza a decir tres, esta gente sí, pero no se meten. La música alta hace daño. Entonces, cuando tengamos una generación de sordos, en 5 años digan de que eso fue la vacuna del COVID. Mañanero. No, mi amor. Buen día. Buenos días. Bueno, malo, feo. Ay, los jastantes. Ay, los jastantes. Bolívar. ¿Qué pasó? Escucha esto. Calle Entrada Cachón de la Rúa. Escucha. Ay, sí, la carretera vieja. Escucha. Oye, frente a los residenciales Tarelisuey Vista Hermosa. Ok. Tú sabes que ahí hay una casa, la esquinita, la calle 3852. Ajá. Eso lo han convertido como un Airbnb, hermano. Ay, sí. Hasta las 4 de la mañana con esa música. Y lo lindo, la callecita de lado y lado full de vehículos. Y no hay forma de que eso se resuelva. ¡Wow! Mira, en estos días yo lo vi y yo decía, pero vean, acá fue un salón de eventos que pusieron ahí. ¿Cuál es la calle? Mira, anoche había un DJ en vivo. Y esta, Bolívar, esta calle estaba de lado y lado, que tú tenías que bajarte, cerrar tus retrovisores, si se podía cerrar, si no te jodiste, y ver cómo tú pasabas por ahí. Oye, honestamente, yo pensé que era un salón de eventos que habían puesto. Eso no es fácil. Que lo alquilan. Entonces, quiere hacer una rumba, porque tiene una piscinita, tú quieres hacer una rumba, le da para allá y tiene uno, mira, de verdad. Jardo, mano, eso se resuelve fácil. Día, mano. ¿Cómo se resuelve, Correa? Dos camioncitos de todo cerrado. Ajá. O goma platanera, uno en cada esquina, y lo cierra y te va tres días. Tengo una pregunta. O sea, tú el que está ahí adentro, cuando vayas a sacar los carros y no tenga forma de salir, el alquiler va a decir, se me cayó el alquiler. ¿Qué calle es esa? La carretera Cachón. Anótalo, y el Badén. Anótalo que es tu culpa. Hello, no esa, me culpa. Y se da bueno, vamos a alquilarlo. No, hello. Pa' ver. Chicos. Dale.
Lo malo, en el sector Los Mameyes, en la avenida principal Eduardo Brito y calles Adelaña, señores, un poco de asfalto. Esas calles llevan años y años en un total descuido. Repite, repite. Es en Los Mameyes, avenida Eduardo Brito, pozo filtrante, necesitamos y asfalto. El alcalde, por Dios, en nuestra última esperanza, una zona olvidada. Voy a llamar siempre hasta ver si tengo tanta suerte como los otros chicos que le han resuelto. Mira, el pozo filtrante, el alcalde comenzó en los 100 días de emergencia. Y están las máquinas y buscaron máquinas prestadas. O sea que es muy probable que yo le voy a este video, sácame este cortecito, páseselo llegar al alcalde o al equipo del alcalde para que lo pongan dentro de porque está el hombre está entregado en la calle. Claro. Démele tiempo, ¿eh? Son 100 días. Y el Badén. Y el Badén. Es que a mí me olvidó. Mi amor, pero él te llamó 80 veces y te ha dado la dirección 70 veces que no te importa. Algo que es tu culpa. Claro. Pero primero que no es mi culpa. Claro que es tu culpa. Porque te hicieron la denuncia a ti, lo anotaste y nunca fuiste. ¿Cómo? El Badón no es mi culpa. ¿Cómo? Y que se llena de agua la cancha cada vez que llueve. Exacto, por no, el Badén. Tu culpa. Como tú dijiste que a Correa que cierre, antes de cerrar, yo quiero enviar un mensaje de recuperación a Hipólito Mejía. Ay, sí. Ay, sí. Sufrió una caída. Se afortunadamente cayó, no pasó a mayores. Tiene una fractura en el antebrazo. Y desde aquí, papá, te enviamos cariño, un fuerte abrazo, mucho cariño, mucho respeto y que te recuperes pronto. Sabes que te quiero muchísimo y quiero siempre verte fuerte y feliz. Mire, en el lo bueno. Cuente. Dale. Lo humano, lo aconsejable. Anoche, esta madrugada, tarde de la noche de ayer, perdón, el amigo Alejandro Fernández W. ¡Ey, el Econodivo! El Econodivo. Nuestro superintendente de bancos. Ah, no lo Econodivo ya. Tuiteó y dijo, saludando por aquí, tengo noticias malas y buenas, y un favor que les quiero pedir a todos. La mala noticia es solo una. Hace alrededor de un mes me diagnosticaron un melanoma maligno, que es un tipo de cáncer de piel bastante peligroso, que si no se identifica y se trabaja a tiempo, puede llevar a... Bueno, entonces él habló del procedimiento y todo eso, y cierra, ya se fue extirpado, no te necesita más no necesita más tratamiento posterior después de la cirugía, y el favor que nos pide es que nos cuidemos en cuanto a la piel, bloqueador solar, no solo en la cara, porque uno se acostumbra a ponerse bloqueador en la cara siempre, y el cuello no, ni las orejas y todo eso. A cuidarnos, él habló de que hoy se reintegra a sus labores de la superintendencia de bancos, y el favor que nos pide es eso, prevenir y cuidar la salud, porque las enfermedades llegan, y cuando llegan se plantan y nos llevan. Atención padres y madres, en 3 minutos viene Doña Rosa a darle consejos de lo que usted necesita, así que sintonice el no se mueva del mañanero para que usted, su esposa, sus hijos. Hablar de valores. Hablar claro, de valores. Y el Badén. No va que anda al día. Mi hermano. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.